Seguimos dando cobertura a la cumbre de la Organización Mundial de los Órganos Electorales que se desarrolla en Punta Cana. Vamos ahora a escuchar a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien también está disertando en esa actividad. Escuchemos. Lo importante es decir que también estamos empezando a acudir a un debate en donde pareciera que hay uno de esos componentes, que es el componente de la publicidad, en donde básicamente se reconoce la necesidad de su regulación. Es decir, establecer ya sean modalidades en donde el Estado es el que garantiza una repartición equitativa de los espacios publicitarios, ya sea un sistema mixto y en algunos casos simplemente el establecimiento de un piso que garantice un mínimo de acceso a la publicidad. De manera que me parece que ahí de lo que se trata es un poco de comparar modelos y ver qué se adecua más a unas sociedades que a otras. El tema verdaderamente complejo es el tema de la cobertura noticiosa, y como bien sabemos quienes hemos participado de la política, a veces es mucho más efectivo el uso inteligente de la cobertura noticiosa o el uso de otros programas que se emiten a través de los medios masivos de comunicación que el uso mismo de la publicidad, que cada vez se ha venido invalidando más ante los ciudadanos que ejercen el voto. Y ahí es donde entramos en terreno muchísimo más complejo, porque dependiendo del tipo de regulación que establezcamos en lo que es propiamente el ejercicio de la información a través de los medios de comunicación, podríamos estar inclinando la balanza en contra de la libertad de expresión. Sí, no puedo dejar de mencionar que hay que procurar el establecimiento. Esas han sido las declaraciones de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, en el marco de esta reunión, esta cumbre que se está desarrollando en el país desde el pasado martes hasta este viernes, de los órganos electorales mundiales.